desde el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda de Pozo Blanco, Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco, le lleva al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Sala, tercera división en su grupo 17º, jornada 14ª, penúltima de la primera vuelta del campeonato y primer encuentro del año 2016, Derbi cordobés, Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco, Acuasierra, Villafranca, Fútbol Sala. Encuentro que van a dirigir los cordobeses Sergio Martín Bermúdez y Francisco José Plazas Roltán, el cronometrador, el señor Miguel Ángel Pico Luna. Y tenemos ya el quinteto de inicio que presenta Manuel Elvinos Serrano, Lolo Vinos, que saldrá con José Antonio Martín en portería con el 13, con el 8 Bernardo Mellado, con el 10 Juan de Dios Pastor, con el 11 José Manuel El Borrego y con el 14 Carlos Castilla. Para posibles cambios, Esteban Calvo, portero suplente, con el 1 Mario Ruiz, con el 2, con el 3 Adrián Guillén, con el 4 Manuel Bellido, con el 5 Antonio Jesús Pastor, con el 7 Cristian Navarro y con el 12 y capitán David Torrecilla, que ya espera al capitán pozolvense Juan Macaro para proceder al sorteo de campo. También tenemos ya el quinteto inicial de Juan Carlos Blanco, que sale hoy con Juan Ángel Fernández en portería con el 13, Rafita con el 2, con el 5 Juan Macaro, con el 6 Pablo Torrico y con el 16 Alfonso Moreno. Para cambios, Vicente Rodríguez Zete, portero suplente, con el 1, Ico con el 7, Rafa Dueñas con el 10, con el 11 Tete, con el 12 Miguel Ángel García Torres Lito, Jesús García León Rizos con el 14 y Manuel Romero Navarrete Manolín con el 19. En ahí un primer plano de Lolo Vinos, entrenador de la Acuasierra, que el año pasado quedó segundo clasificado con 61 puntos, los mismos que el minuto 90.com y T Automatismo, que se llama ahora, que juega en segunda división B. Todo dispuesto y preparado para que dé comienzo este primer encuentro del año. Pone la bola en juego la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, que juega a la derecha de sus imanes con su primera equipación de blanco. A la izquierda el Acuasierra Fútbol el Sala, camisola amarilla, pantalón azul, medias también azules. El capitán del equipo pozolvense, Juan Macaro, que va a ser encargado de poner el balón en juego. El ok ya de los colegiados, apoyón Rafita, largo ahí esa bola para Alfonso. Ya había salido, había superado la línea de fondo cuando buscó el centro al Alfonso Moreno. Y ahora la primera jugada de ataque del equipo de Villafranca. Espera el equipo pozalbense defendiendo en media pista. Ahora el error de Borrego. Gana la posición de la bola el equipo pozalbense. Torrico para Alfonso. Alfonso de nuevo para Torrico. De nuevo balón a la banda. Saque lateral. Ahí está Pablo Torrico. Sacando atrás para el capitán Juan Macaro. Caro para Alfonso Moreno. Ganando metros ahí el equipo pozalbense. Están presionando bien la salida del balón el equipo de Villafranca. Y ahí vemos ya a Rafita, que va a poner el balón en juego, absolutamente ya recuperado de su lesión. Rafael González Gómez Rafita, en su vuelta a este año, se ha vuelto a vestir de corto después de algún año sabático. Atención, que lleva la bola Borrego, que es el máximo artillero del equipo de en Villafranca. A su vez, el Villafranca es el máximo goleador también de la categoría. Ha ensayado ese primer disparo, balón a córner, disparo lejano de José Manuel Borrego Mesa. Balón a la esquinita, va a poner el balón en juego Carlos. Al fondo los voluntarios de Protección Civil, fijos a cada 15 días a la llamada del el Fútbol Salas Pozolvense. El posterior disparo de Borrego, que se ha marchado fuera, ataca el equipo pozolvense. Atención a Pablo Torrico, ha estado
Ahí atento Bernardo para despejar ese balón a la banda. Torrico con la bola, que va a ser el encargado de poner el balón en juego. Ahí esperando que lo que hay el colegiado. Ese disparo y primera buena intervención de José Antonio Martín Sánchez, portero titular del equipo de Villafranca. Borrego va a ser encargado de poner el balón en juego. 0-0 en el marcador. Atención al robo de balón de Rafita. Ojo, Rafita puede marcar. Vaya mano que ha sacado José. Con la mano que sacó José al disparo de Rafita. Primera gran ocasión para el equipo pozolvense. A poner el balón en juego ahora Pablo Torrico, saca el córner atrás para Alfonso Moreno, ya le están encimando, tiene que retrasar a Juan Ángel Fernández, el negro que metía la bola arriba. Al final recupera la posesión de la bola el equipo de Villafranca. Carlos Jaime que metía ese balón para Juan de. Ahí bien guardado ese balón Alfonso Moreno y vuelta a empanzar, jugada de ataque del equipo de Villafranca que inició Bernardo. Borrego que recibió de Juan de. Juan de ha cortado Pablo Torrico, saque lateral para el equipo de Villafranca. 0-0 en el marcador, el balón que lo tiene Carlos, deja para Borrego, no vale, hay que repetir ese el lanzamiento. Carlos Borrego, ahí ha subido un par de metros a defender el equipo pozolvense, a media pista, como ha comenzado este partido. Balón a córner, Bernardo que va a ser el encargado de poner el balón en juego. Lo hace atrás, la bola para Borrego. Ahí está Borrego con la bola frente a la Torrico. El balón que queda suelto le cae a Bernardo. Insiste el equipo de Villafranca, defiende bien el equipo pozolvense. Ahí está el capitán Juan Bacaro ganando ese balón, buscando el apoyo en Juan Ángel. Su lanzamiento lo recupera Borrego que se apoya en Carlos. Oxigena al la banda contraria. El balón que le queda a Borrego. El disparo. Gol. Gol de Carlos. Vemos la acción repetida. El disparo de Carlos. Creo que toca. No. Confirmado que toca el balón en Juan Macaro. Despista a Juan Ángel. Se mueve el marcador en el Juan Sepúlveda. Aunque ahora ha habido una oportunidad del equipo pozolvense, concretamente de Alfonso Moreno. Pero el que vale ahora mismo es el gol de Carlos Castilla Gómez. En este minuto 4 que pone por delante en el marcador al equipo de Villafranca que vuelve a la carga. Ahora bien Juan Ángel ante la presencia ahí de Bernardo, sacó ya Juan Ángel Fernández, largo esa bola para que corte Juan de, sigue atacando el equipo de Villafranca, aunque ahora ahí se llevaba ese balón Caro, le hicieron falta. Falta sobre el capitán pozolvense Juan Macaro, que va a ser el propio jugador encargado de poner el balón en juego, lo hizo ya para Rafita, toca con Caro, sigue Caro, atrás para Juan Ángel. Todavía no se ha producido ningún cambio en el equipo pozolvense. No han comenzado aún las transiciones. El balón que lo tiene Juan de. Al final lo pierde. Gana el balón el equipo pozolvense. Balón en saque lateral. Y va a ser el capitán pozolvense Juan Macaro el encargado de poner el balón en juego. Pide distancia Caro a los colegiados. Ahí está Juan Macaro, mete balón al área. Pablo Torrico que no acertó de primera. Rafita que intentó ganar también ese balón para su equipo, pero atención cara a la contra del equipo de Villafranca. Ahí está jugando Borrego. Borrego que mete ese balón al área, de espalda a portería, la sacan otra vez para Borrego.
¡Ojo el disparo! ¡Buena! La intervención de Juan Ángel al disparo de este hombre, Bernardo Mellado Fuente. Al final ha dado portería. Creo que tocó incluso en Juan Ángel, pero en fin. Sería un efecto óptico. 0-1 cae la Casa Rural. 0-1 gana el Acuasierra Villafranca en el único duelo cordobés este año en esta tercera división, grupo 17º. Cuando ven, llevamos poco más de 5 minutos de juego de esta primera mitad de año con el ascenso del minuto 90. Pues ahí solo se han quedado en esta tercera división el equipo de Acuasierra y la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. Cuando vemos ahí preparado ya para entrar en cancha a Rizos. Lo ha hecho ya también Rafa Dueñas, el Chopi, con el dorsal número 10 de la primera rotación. Y otra internada más por banda del equipo de Villafranca. Esta vez con el lanzamiento al lateral de la red. Juega Pablo Torrico. Quería jugar con Chopi. Cortó Borrego. Aunque ahora vuelve a ganar el balón el equipo pozalbense. Ahí está Juan Macaro. Caro con problemas que pierde la bola. Ojo, Carlos. El disparo de Carlos. Despejó ahí Juan Ángel. Rafita que llega en la ayuda. Saca el balón para Rafa Dueñas, el Chopi, que se apoyó en Pablo Torrico. No hubo buen entendimiento. Recupera el balón Carlos, el autor del gol que por el momento le da la victoria al equipo de Villafranca. Pudo haber falta de Pablo Torrico, efectivamente. Falta de Pablo Torrico. Se sienta ahora Torrico. Vuelve o entra por primera vez a cancha Rizo. Atención al lanzamiento ahora en este caso de Borrego. Ahí está Borrego, le pega, fuera, le pegó arriba. Y vemos también preparado ya para salir a cancha Juan Jesús Guijotete. Está moviendo la bola Bellido, que ha entrado ya también en las rotaciones de Lolo Vino. Uy, 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 uy. En el intento de despeje de Rizo ha estado a punto de meter el balón en su propia portería. Y eso evidentemente que él no quería, ¿eh? Ahí está. Ahora ya en cancha Lito. Miguel Ángel García de Torres Lito. Atención a la contra de Tete. Ha metido la pierna ahí Borrego, zafándose también en defensa, abortando una clara oportunidad de gol del equipo pozolvense. Lito está a punto de ganar ese balón, sin embargo, se la lleva Juan de Atrancas y Barranca. Los árbitros no consideran que ha habido nada punible en esa acción. Atención a la contra del equipo pozalbense. Chopi con la bola, el disparo con la zurda. Le tapó ahí un defensor del equipo de Villafranca. Insiste el equipo que dirige Juan Carlos Blanco. Ahora ven ahí ya presionando a media pista el equipo. El visitante, Tete atrás para Rizo. Rizo para Rafa Dueña. Rizo otra vez. Ha vuelto a salir José para despejar ese balón. Joven portero, José Antonio Martín Sánchez. Balón a la esquina para el equipo pozalbense. Rizo atrás, mal. Se la lleva. Tarjeta. Cartulina amarilla para Chopi, para mí clarísima, por ese agarrón sobre Borrego. Y además se iba ya claramente buscando portería. El Acuasierra Villafranca que accede a esta penúltima jornada de la primera vuelta del campeonato, en la cuarta posición de la tabla clasificatoria con 24 puntos. Tiene 7 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Como decía, es el máximo goleador de la categoría. Ahora con 63 goles por 49 en contra. Mientras la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco tiene la mitad de puntos menos, es decir, 12. Es un décimo con 3 victorias, 3 empates, 6 derrotas. 50 goles a favor por 51 en contra. Los números de ambos equipos que la pasada temporada terminaron arribita en la tabla clasificatoria
El Acuasierra con 61 puntos, los mismos que el minuto 90. Que quedó campeón y luego consiguió el ascenso, consiguiendo el ascenso a la segunda división B de fútbol español. Y el equipo de la Casa Rural Abuela Tea Fútbol Sala Pozo Blanco quedó tercero con 43. Además, creo que es uno de los equipos que le tiene gana el cuadro blanquillo, ya que el año pasado pues salió ampliamente derrotado en el partido que abrió el campeonato de liga, partido de feria, 2-8, si mal no recuerdo, y allí en Villafranca 5-2. Perdió el equipo pozolvense en lo que fue por entonces el primer encuentro de la segunda vuelta del campeonato de la temporada 14-15. Llevamos 9 minutos de juego de esta primera mitad. Vale el gol de Carlos, que le da la victoria momentánea al equipo de Villafranca. Cuando juega Rizo, se deja la bola atrás, otra vez que se la llevaba en primera instancia Borrego. Al final, balón a la banda para que ponga el Ferry con juego Bellido. Sacó en corto, dejó para Mario, el hombre de cierre del equipo de Villafranca. Tocando Mario, se ofrece Chiri. Al final recupera el balón el equipo pozalbense. Se la lleva Rafa Dueña. El disparo de Chopi. Y otra buena intervención de José. La verdad, está sacando con solvencia todos los balones que le están llegando, que no son pocos. El córner que lo sacó ya el equipo pozalbense. La bola que la tiene Tete. Tete deja para Chopi. Ahí está Rafa Dueñas. El recorte le pega con la derecha. Esta vez tocó Einen Mario. Balón a la banda. Insiste el equipo pozalbense, que está por detrás en el marcador, que ha tenido ya alguna que otra oportunidad para haber hecho gol, pero que se encuentra una y otra vez con el portero José en estos primeros compases del partido. Atención, bueno, el robo de balón de Rafa Dueña. Y esta vez se le ha ido fuera. Entre los que se marchan fuera y los que para el portero. Madre mía, que ya está planeando el fantasma por el Juan Sepúlveda de los últimos encuentros de esta temporada, donde el equipo pozalbense ha llegado en numerosas ocasiones a la meta contraria, pero claramente le ha faltado definición en muchos encuentros. De ahí su lugar que ocupa en la tabla clasificatoria, de muchos puntos que se han ido en las rectas finales de los encuentros y por estar acertado en los últimos metros de cara a portería. El balón que lo tiene Bellido se apoya en el capitán Torrecilla. Ahí está Torrecilla. Torrecilla que hace el recorte. Torrecilla que la va a perder. Se la lleva Tete. La bola para Lito. Tete fuera. Buena combinación. Buena jugada de ataque del equipo pozalbense, que terminó con el disparo de Juan Jesús Guijo. Tete con la zurda. Y otra vez que se marchó fuera. Vuelta a empezar ahora para el equipo de Villafranca de Córdoba, en la Acuasierra. Es el principal sponsor, el parque acuático de Villafranca. Va a entrar en cancha, lo hace Manuel Romero Navarrete Manolín. Que ha sido el último en llegar al equipo pozalbense después de pesárselo pues muchas jornadas de la primera vuelta del campeonato. Decidió colgar las botas a la conclusión del pasado ejercicio. Hemos visto en muchas ocasiones haciendo deporte. Le dio por el running. Estaba preparándose para alguna media maratón. Y bueno, esto el fútbol sala lo lleva en los genes, en la sangre, entre lo que le gusta, lo que le han apretado directivos, compañeros, aficionados y el que les habla también, invitándole, ¿no?, a que continuara, a que se reenganchara de nuevo. Pues luego, una vez hecha las oportunas consultas, ha dado el paso y ha vuelto a su equipo, a su casa. Y ahí, atención, que llevaba esa bola, intentaba
progresar, meterse en el área, balón a la banda cerquita del banderín de córner, va a poner el balón en juego el equipo pozalbense, ahí con el dorsal 19, que es el que tiene ahora Manolín. Manolín al área, tocó en Mario, balón a la esquina. Cerró ahí Mario Ruiz Pérez, el dorsal número 2 del equipo de Villafranca de Córdoba. Otra vez ahora buscó, ensayó el lanzamiento directo el Manolín y volvió a despejar el portero José. La bola ahora que la vuelve a tener, a ganar el equipo pozalbense. Tete ahí ante la presencia del el capitán de Torrecilla, una ala cierre del equipo que dirige Lolo Vinos. Balón de nuevo a la banda. El disparo otra vez. Y de nuevo los lanzamientos del equipo pozalbense. Se encuentra con un inspiradísimo José en la tarde de hoy. Van corriendo los minutos en esta primera parte. Vale el gol de Carlos en el minuto 4, que le está dando la victoria momentánea al equipo de Villafranca en este primer encuentro tras el parón navideño. Jornada 14ª, penúltima de la primera vuelta del campeonato. El equipo pozalbense que cerrará esta primera parte de la liga el próximo fin de semana en tierra sevillana frente al Nazareno, un equipo que está ahí también en la zona media-baja de la tabla clasificatoria. Y atención que hay falta favorable del equipo pozalbense, algo lejana, pero bueno, ahí le puede pegar Tete. Va a situar dos hombres en barrera. Vemos ahí a Adri y a él, el capitán. Adri, que es un ala pívot, y al capitán Torrecilla. Se sacan cortos, disparo de Ico y otro balón más. El enésimo que saca ya José. Y creo que sin temor a equivocarnos, el mejor de su equipo. Ahí vemos también pues alguna que otra aficionada joven al fútbol sala en esta graderío del Juan Sepúlveda. Pues un poco más de un centenar de espectadores los que se han dado cita en la tarde de hoy, en un partido que la verdad es que es interesantísimo a priori, con un buen equipo como es este Villafranca, que quiere presentar también sus credenciales al título aquí en el Pozo Blanco, frente a otro histórico también de la categoría, como es, ya lo podemos considerar, el equipo pozalbense. Juega Manolín, deja para Ico. Ahí está Ico. Ahí no llegó ese balón a Manolín. Saque lateral. Juega ya en defensa Torrecilla, el capitán del equipo. Ese balón largo, toda la ventaja para Juan Ángel, que saca al centro para Rafa Dueña. No se entendió ahí en el pase a Ico. Ven ahí el marcador, quedan 7 minutos y medio para que finalice esta primera parte. Y el disparo ahora de Cristian, tocó lo justo Juan Ángel, balón a córner de nuevo. Cristian Navarro, Mérida. Atención a la jugada, balón parado. Se saca atrás, ahí que tiene la bola Borrego, al final no la pierde, Torrecilla, atrás para Borrego, le pega Borrego y gol. Gol de Borrego, gol del Villafranca, el segundo. Estaba reclamando falta el técnico del equipo pozalbense en esa pérdida de balón, que se la llevó Torrecilla, jugó atrás, lo que algunas veces o antes se llamaba el pase de la muerte, donde estaba Borrego, que no perdonó. Y al ojo el balón por segunda vez en la meta defendida por Juan Ángel. Lo que son las cosas. Acierto prácticamente casi al 100% de efectividad del equipo de Villafranca en esta primera parte. Todo lo contrario que el equipo que dirige Juan Carlos Blanco, que ha tenido muchas más ocasiones para hacer gol en estos
Es 14 minutos ya que llevamos de juego. Sin embargo, no ha visto portería entre los que se le han mal los lanzamientos que se le han ido fuera. Y las buenas intervenciones de José. Pues así son las cosas. Y el equipo pozolense está por detrás en el marcador. Este Acuasierra Villafranca. Equipo de Villafranca de Córdoba, como decía, que tiene aproximadamente unos 4.000 habitantes y que está a unos 27 kilómetros de la capital de Córdoba. Forma parte de la mancomunidad del Alto Guadalquivir Córdobés. Al pie de Sierra Morena y en la ribera derecha del río Guadalquivir se han hallado restos arqueológicos de la época prehistórica e incluso se le relaciona a la localidad con la romana de Salicis o Cecilia, extendiendo un tramo de la vía Augusta a sus alrededores. Bueno, pues hay falta favorable al equipo pozalbense. Ahí dialogan Tete y Manolín. Que el año pasado nos hicieron disfrutar y de qué manera, con sus asistencias y sus goles. Al final va a ser Tete el que le va a pegar el balón a la madera. Otra llegada más con peligro del equipo pozolmense, en esta ocasión a balón parado. A la madera el disparo de Tete. Nada, que no hay suerte. Y que, insisto, planean los fantasmas de estos últimos partidos. Parece que la portería se le achica. ¿Y de qué manera al equipo pozolbense? Cuando hay balón en saque de banda para el cuadro que dirige Juan Carlos Blanco. Ahí está Pablo Torrico con la bola. Que va a sacar. Lo hace en corto para Manolín. Este se devuelve a Torrico. Manolín con la bola. Manolín que levanta la cabeza, se apoya en el Tete. Juan Jesús para Ico. Ahí está Ico para Tete. Tete para Pablo Ludaña. Pablo Torrico, perdón. Ahora sí, jugando bien el equipo pozolvense. En el 1 al primer toque. Qué buena jugada de ataque que ha culminado Pablo Torrico con ese lanzamiento que se le ha marchado arriba. Nada, que no hay manera, Que no hay manera. Cada vez la portería es más pequeña, parece. Pudo haber falta ahí de Manolín en el salto. Protesta el banquillo visitante a los colegiados. No han visto nada punible en esa acción. Continúa el juego, continúa atacando la Casa Rural Abuela T, Fútbol Sala Pozo Blanco. Y ahora pisó, se le fue al pisar el balón Pablo Torrico. Balón en saque de banda. Va a ser Cristian el encargado de poner el balón en juego. Lo hizo ya Cristian. Atrás para Borrego, el autor de uno de los dos goles. El otro lo anotó Carlos, el 2-14, que ahora no está en pista, está en el banquillo tomándose un descanso. La bola que la tiene Borrego, abre al costado izquierdo, hasta a punto de ganarla el balón el equipo pozalbense. Sin embargo, vuelve la bola a Borrego, jugando en defensa, presionando ahí Pablo Torrico, también Ico, que está a punto de ganar ese balón. Y ahora va a entrar Carlos en cancha. Lo hablamos anteriormente que estaba en el banquillo descansando. Ya está puesto de pie, se ha despojado. Atención a Pablo Torrico, la bicicleta. ¡Ay! Se le salió la cadena. Borrego, pudo haber falta, sí. Falta de Manoni. Y ahora sí entra Carlos, el autor del primer gol del equipo de Villafranca. Ha puesto el balón en juego el equipo de Villafranca de Córdoba. Quedan 4 minutos y medio para que finalice esta primera parte. Gana 0-2 el Acuasierra. Palma 0-2 la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, que le sigue costando pues meterse en los partidos. Bueno, no exactamente meterse en los partidos, porque ha salido bien, con mucha intención, creando ocasiones. Lo que pasa es que la mayoría de los encuentros
estos últimos que ha disputado, siempre por detrás en el marcador. Y otra llegada más del equipo pozoalbense. El servicio de Tete para el disparo de Pablo Torrico, que se le marchó arriba. Ya no sé ni cuántos ocasiones ha tenido el equipo pozoalbense. Suena la bocina, a falta de 4 minutos 6 segundos para finalizar la primera parte. Tiempo muerto que ha solicitado el técnico del equipo visitante. Mientras vemos ahí cómo está dando las oportunas instrucciones el técnico del equipo pozoalbense, Juan Carlos Blanco, que hoy tiene las bajas de Urco y de Cajas por lesión y Josete por cuestión laboral. Estamos en el tiempo de la aceituna y lo primero es antes. Primero es el trabajo, primero la obligación y después la devoción. Las tres bajas que tiene el equipo pozoalbense en este penúltimo encuentro de la primera vuelta del campeonato. Estábamos viendo los números del equipo pozoalbense como local, que son malos, con tan solo una victoria, dos empates y tres derrotas, mientras como visitante tiene dos victorias, un empate y tres derrotas. El equipo de la Acuasierra como visitante tiene solo una victoria, ganó en Huelva 4-6, ha empatado a 2 con el Alchoyano, a 3 con el Dos Hermanas y a 5 con el Tres Calles en la Rinconada, y ha perdido en Cádiz 10-2. De los 24 puntos que tiene su casillero, 6 los ha conseguido, o solo 6 los ha conseguido a domicilio. Porque es que ayer tengo un bagaje importante a domicilio el equipo de Villafranca. Y es que parece, dicen los que saben de esto, que este año ha pegado un saltito de nivel la categoría, y bueno, cualquier equipo te puede pintar la cara de los que están en la parte baja de la tabla clasificatoria si no vas a tope en los partidos. Juega el equipo pozoalbense, lo hace Ico para que juegue Manolín. Manolín deja de nuevo para Ico, buscando el apoyo en Tete. Ahí está el de las botas fucsia, Juan Jesús Hijo, que deja ese balón para Ico. Manolín presionando ahí en tres cuartos de cancha. Borrego intentando ganar ese balón. Falta cara de Juan de. Se protesta Manolín y creo que con razón. Ha sonado la bocina y el que ha pedido tiempo muerto ahora es el técnico del equipo pozoalbense, Juan Carlos Blanco. Si antes nos habíamos quedado con las instrucciones de Juan Carlos Blanco en el tiempo muerto que pidió Lolo Vinos, ahora nos quedamos con Lolo Vino, que aprovecha ese minuto de tiempo muerto pedido por Juan Carlos Blanco. Ambos entrenadores que tienen una buena relación, según nos comentaba en la previa el técnico pozoalbense. Ahí atentos los jugadores a las instrucciones de Lolo Vinos. Es ya, entre comillas, un joven veterano en esto de los banquillos. Y que, insisto, el otro día le echaba muchas flores el técnico pozoalbense. Pues 0-2 en el marcador. Pierde la Casa Rural Abuela Teo, gana el Acuasierra Villafranca con goles de Carlos y de Borrego, minutos 4 y 13. Y estamos ya en la recta final de esta primera parte. Vamos a ver si el equipo pozoalbense es capaz de al menos hacer un golito y se al descanso con un mejor resultado. Le quedan 3 minutos a esta primera parte. Cuando juega Juan Macaro para Ico. ¡Ah, Ico! Se le pasó el balón. Da ánimos ahí Juan Carlos Blanco. En vez de reñir, le da ánimo. Eso está bien. El balón que lo tiene ahora Bernardo. Se apoya en Borrego. Ahí está Borrego tocando en corto. La bola otra vez para Bernardo. Aunque llegó a ese balón Juan de primeras. Saque de banda para el equipo de en Villafranca de Córdoba. Carlos, el autor del primer gol, buscando el apoyo en Bernardo. Bernardo para Carlos.
Este para Borrego, Carlos Borrego, los autores de los goles. Ahora se equivocó ahí en el pase a su compañero, recupera la posición de la bola el equipo pozalbense, lo hace Manolín, el saque de banda para Pablo Torrico, gana metros el equipo pozalbense, volverá a sacar de banda a la altura del banquillo visitante. La bola que la tiene Manolín, ha metido ese balón para Juan Macaro, no controló de primera Juan Macaro, la bola ha salido. La bola salió, saque lateral para el equipo pozalbense y Juan Macaro dispuesto ya a poner el balón en juego. Ahí está el capitán pozalbense esperando que le dé el ok el colegiado. Comienzan a los segundos y ahora otro disparo, ahora en este caso con la zurda de Ico y otro balón que se marcha afuera. Nada, que no hay manera, que no hay manera en batir a José en la tarde de hoy, al menos en esta primera mitad, que a la que le quedan poco más de 2 minutos para finalizar. Juega Pablo Torrico, deja para Manolín, este atrás para Juan Ángel, largo ese balón de Juan Ángel, toda la ventaja para José, que ya sacó. Y ahora el que monta la jugada de ataque es el equipo de Villafranca. Ahí está Carlos. Carlos tocando atrás para Borrego. Borrego de nuevo para Carlos. Presiona la salida del balón en 3-4 canchas el equipo pozalbense y ahora hubo falta de Ico sobre Bernardo. Falta de Ico sobre Bernardo. Señalaron los colegiados. Ahí se quedó la historia porque tampoco hubo para más. Bernardo jugando y ahora se ha equivocado en el pase. Va a entrar de nuevo en cancha Rafita. Queda minuto y medio para que finalice esta primera parte. 0-2. Cae la Casa Rural, Abuélate, Fútbol Sala, Pozo Blanco, 0-2. Gana el Acuasierra Villafranca, que está jugando en defensa ahora. Ahí está presionando Manolín, también Caro, que se lleva la bola. El disparo de Caro, ha despejado José. Y después Carlos, balón a córner. Córner favorable al equipo pozalbense. Juan Mascaro, que saca ya Borrego. No vale, hay que repetir. Porque no era córner, era banda, ¿no? O había salido, no sé, ¿qué ha pasado? Caro quería meter el balón al área, donde llegaba Manolín desde atrás para intentar el remate. Balón ahora sí a la esquinita. Pablo Torrico con la bola. Torrico, otra vez repitiendo la jugada, metiendo el balón al área en el segundo palo donde está Manolín, pero otra vez que ha sacado el balón José. Ahora opta por sacar el córner abierto. No fue bueno el control de Manolín. Pierde la bola el equipo pozalbense. La gana Bernardo para el Acuasierra Villafranca. Que saca ya. Ahí está, presionando la salida del balón el equipo pozalbense. A ver si la puede ganar. Ojo, el contraataque. Ha tenido que salir como una exhalación Juan Ángel Fernández para despejar ese balón y para impedir que culminara el contraataque el jugador de Villafranca. Mira el luminoso Manolín. Marcador electrónico de este de Juan Sepúlveda. Estamos en el último minuto. Quedan 40 segundos concretamente para que finalice esta primera parte. 0-2 cae la Casa Rural, Abuela T, Fútbol Sala Pozo Blanco. 2-0 gana el equipo de Villafranca de Córdoba. Ico saca ese balón para Manolín. El disparo de Manolín otra vez ha tocado lo justo José para desviar ese balón. Bola a la esquina para el equipo pozalbense. Ahora va a ser Manolín el que saca. Buscó el primer palo sorprender a José, que volvió a despejar ese balón, que al final termina el córner después de ese zapatazo de Ico. Otra vez balón a la esquina, otra vez Manolín al lanzamiento, lo saca al segundo palo, la controla Ico. Córner otra vez. ¿Córner o banda? Banda para el equipo de Acuasierra. Presiona, ojo, el balón que la gana Ico, deja para Caro. Gol, gol de Juan Macaro. Gol, 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 gol del capitán, que presionó
ganó ese balón, lo jugó Cónico y este le devolvió el esférico para que el capitán pozolvense alojara el balón en el fondo de la red. Marcó el Capi, marcó Juan Macaro, Casa Rural, Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco 1, Aqua Sierra Villafranca 2. Gol de los que llaman psicológicos en el último suspiro de la primera mitad. Y nueva falta ahora de Pablo Torrico. Dice que no. Rizo le va a mostrar la cartulina amarilla. Segundo hombre amonestado en el equipo pozolvense. La vieron Rafa Dueñas. Y ahora Pablo Torrico. Me ha dado la impresión que ha sido Pablo Torrico. Y en la quinta falta, ojo que quedan 10 segundos, 1-2 en el marcador, y ya no se puede hacer más faltas, ¿eh? Y ya no se pueden hacer más faltas porque lo siguiente sería doble penalti. Atención al lanzamiento de la falta. La bola Bernardo con la zurda. Era jugada ensayada, ¿eh? Buscaba a su compañero Juan de. El propio Bernardo que va a volver a sacar ahora en este caso de banda. Bernardo ahí al segundo palo metió la pierna a Rafita para que no pudiera controlar Carlos. Últimos instantes de esta primera parte, va a sacar de banda Carlos, autor del primer gol del equipo de Villafranca. Dejó para Borrego, el disparo de Tete sobre la bocina. Final de la primera parte, a la que llegamos con la ventaja de la Acuasierra Villafranca, que gana por 1-2 a la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco. En una primera parte donde ha tenido una efectividad pasmosa el equipo de Villafranca, que en el minuto 4 Carlos con un disparo desde fuera del área tocó en Caro y despistó a Juan Ángel. La bola entró, el 0-2 lo anotaba Borrego. En el minuto 13 acortó distancia en el último minuto de esta primera parte Juanma Caro. Si bien el equipo pozolvense ha tenido multitud de ocasiones en la primera parte, pero que no ha estado acertado de cara a portería. Vamos a ver si mejora en este sentido para el segundo acto. La primera parte, como digo, entretenida, y donde el Villafranca se marcha al descanso con ventaja en el marcador. Desde el Juan Sepúlveda va a arrancar la segunda mitad de este encuentro perteneciente a la 14ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol Sala, Tercera División, Grupo 17º. Encuentro que mide a la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco y a la Acuasierra Villafranca. Recuerden, al descanso gana el equipo visitante por 1-2. Hay cambio en la portería en ambas. Ha entrado Esteban Calvo Yebras en el equipo de Villafranca. En la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco ha hecho lo propio Vicente Rodríguez Cete. Bueno, pues ahí está ya moviendo la bola el equipo de Villafranca, que ha tenido un acierto importante en la primera parte, consiguiendo pues esos dos goles, uno de ellos con cierta dosis de fortuna, mientras el equipo pozolvense ha estado prácticamente negado de cara a portería, con muchas ocasiones de gol, pero entre el portero José, que ha hecho una magnífica segunda parte, primera parte, y algunos balones que se han ido fuera, han impedido que el equipo pozolvense fuera con mejor resultado al descanso. Vamos a ver qué nos depara esta segunda mitad. Por lo pronto, ahí está jugando el equipo pozolvense. Caro quería meter ese balón arriba para Manolín. Vemos ahí, lo comentábamos anteriormente, a Vicente Rodríguez Cete, que ha salido en esta segunda parte a defender la meta del equipo pozolvense. Manolín ahí con problemas, al final pierde la bola, llegó Rafita en la ayuda, hubo falta de este hombre que se queja, falta de Bernardo, uno de los alacierre
del equipo de Villafranca. Juega o intentaba hacerlo Alfonso Moreno, balón a la banda. Bueno, vamos a alguna de las jóvenes aficionadas también al fútbol sala. La mayoría, el 90% de los aficionados se colocan en este parte del graderío donde estamos situados. Todos juntitos, atención a Manolín, el disparo Manolín, gol. Gol, 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 gol de Manolín. El recorte de Caro para Manolín. Manolín que conduce, Manolín que en el 9 metros se saca este derechazo para poner las tablas en el marcador. Marcó Manolín, marcó la Casa Rural, primer minuto de juego de este segundo acto. Casa Rural Abuela Tea Fútbol Sala Pozo Blanco 2, Acuasierra Villafranca 2. Bueno, pues gol también psicológico. Hablábamos anteriormente que si ese gol que conseguía el equipo pozolense en el último minuto de la primera parte podía ser psicológico, que les voy a contar de este que ha conseguido el del empate en el primer minuto del segundo acto. Vamos a ver ahora la reacción del equipo de Villafranca, que ha estado cómodo mandando en el luminoso durante la primera parte. Y vamos a ver ahora si da un pasito hacia adelante o no. El equipo de Villafranca, que viene de ganar la última jornada de Liga, ya ha celebrado el pasado 19 de diciembre. Se queda un poco lejos por aquello de las vacaciones. Ganaba por 7-3 al equipo de La Palma, que tantas jornadas ha ido encabezando la tabla clasificatoria. Marcó Alberto Prieto el 1-0, empató Iván Pinto en el 7, en el 19 el capitán Bellido puso por delante en el marcador al equipo de Villafranca. Con ese resultado se llegó al descanso. Iván Pinto puso las tablas en el marcador en el minuto 23, en el 27 Carlos Castilla hizo el 3-2, Alberto Priego hizo el 4-2, Borrego el 5-2, acortó distancia Antonio Pinto para el equipo de La Palma del Condado en el 39, otra vez Borrego hizo el 6-3 y el 7-3 definitivo lo anotó Alberto Priego. Hablábamos anteriormente que Borrego era el máximo goleador de la categoría, ahora mismo con 19 tantos, conseguido en la tarde de hoy aquí en el Juan Sepúlveda. Bueno, pues 2-2 en el marcador. Atención ahora al contraataque del equipo de Villafranca. Se ha entretenido demasiado. Ahí Bernardo ha conducido demasiado y al final le han echado encima a los defensores pozolvense y ha impedido un mejor lanzamiento del jugador de Villafranca. Balón a la esquina. Sacó ya el equipo de Villafranca. Juega Borrego, se va de Manolín, el disparo de Borrego, el lateral de la red, etc. Ajustadísimo al palo derecho de la portería defendida por Tete, en esta segunda mitad. En la que ha vuelto a cancha Alfonso Moreno. En este quinteto de inicio del segundo acto. Con la novedad que comentamos anteriormente en la portería de Cete, que era el único jugador que quedaba por participar en la convocatoria de Juan Carlos Blanco en la tarde de hoy, la primera convocatoria de este año 16 que tenemos recién estrenadito. Ya está moviendo la bola el equipo pozolvense, lo hace Juan Macaro, mete ahí esa bola, que bien ha pisado ahí Alfonso Moreno, no hubo falta. Saltó cual futbolista de fútbol 11. Alfonso, que juega atrás para Caro. Este para Manolín. Manolín de nuevo para Alfonso. Intenta progresar. Al menos ha forzado el saque de esquina. Corner
para el equipo pozalbense. Alfonso, que levanta el brazo, indica dónde va a poner el balón. Juega atrás para Manolín. Manolín para Rafita. Ahí está Rafita, que se deja la bola atrás. Atención a Borrego, la contra del equipo de Villafranca. Qué bien, Caro, por dos veces. Por dos veces. Uy, 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 uy. Ahí Zete se le escapó el balón. Por dos veces, Caro, entre Borrego y Carlos. Borrego de nuevo con la bola al área y vuelve a despejar Juan Macaro. Creo que ha sido un disparo, ¿no? Lo de Borrego, más bien que un balón al área buscando a Carlos, la impresión que da. Va a entrar Chopi, Rafa Dueñas en el equipo pozalbense. Borrego sacando atrás. Juan de que no puede ganar ese balón, lo hace el equipo pozalbense. La juega Pablo Torrico en defensa, se apoya Juan Macaro, quiere progresar por ese costado izquierdo. Balón a la banda. ¿A qué lateral? Ahí está, moviendo la bola el equipo pozalbense, todavía en su propio terreno de juego, en sus propios 20 metros. Canal 54 con los deportes de pista, también de cancha, como este del fútbol sala. Qué bien ha volado ahí el portero pozalbense. Atención a Rafa Dueña, el disparo, gol de Rafita. Gol de Rafita, vaya cabreo de los jugadores del Villafranca, porque ahí no han detenido el juego, han sacado rápidamente el equipo pozalbense el contraataque para Caro, este para Rafa Dueña, el centro de Rafa Dueñas, creo que llega a tocarlo lo justo Rafita para introducir el balón en el fondo de la red. Se pone por delante en el marcador en el equipo pozalbense, le damos el gol a Rafita, salvo que el acta arbitral diga lo contrario. 25 de partido, 5 de la segunda mitad, se pone por primera vez por delante en el luminoso el equipo pozalbense. Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco 3, Acuasierra Villafranca 2, y ahí están atendiendo a Juan de, el jugador que ha salido mal parado, el ala pivo, que ha salido mal parado en esa acción, en ese choque con Zete. Bueno, pues parece que va a poder, bueno, si no continúa en el partido, pero si no parece que revista demasiado gravedad, creo que es el golpe en la caída, al chocar el costalazo que ha pegado el jugador de Villafranca. Bueno, pues vale el gol de Rafita, 3-2 en el marcador, minuto 25 de juego de este partido, 5 de la segunda mitad. Ya manda en el luminoso del Juan Sepúlveda la Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozolo. Balón en saque de banda para el equipo pozalbense. Estamos viendo ya Rafa Dueñas ahí la bola, al final la pierde, la ganó Bellido. Ojo al equipo de Villafranca, que ni mucho menos ha dicho la última palabra. Problemas ahí para sacar ese balón en defensa el equipo pozalbense. Al final Bernardo no puede llegar a esa bola que se pierde por la lateral. El propio Bernardo lo pone el balón en juego, se apoya en Borrego. Ahí está Borrego de nuevo con él el balón, dirigiendo el ataque de su equipo. Balón a la banda. El técnico del equipo pozalbense ha llamado a Juan Jesús Guijotete, que se quita ya el peto amarillo fosforito para entrar en cancha. No llegó ahí ese balón. Cristian saca rápidamente Zete, largo para Rafa Dueñas, que tocó el balón con la mano, aplica la ventaja el colegiado, uno de los colegiados, recuerden, son los cordobeses Sergio Martín Bermúdez y Francisco José Plazas Roldán, que no están teniendo problemas en la dirección del partido, que ese ya es en noticia. Lo que no debía ser nunca noticia de los colegiados, pues por
que raro es el partido que los técnicos no estén de acuerdo con su labor arbitral, y lo que es noticia hoy es eso, que no están siendo noticia. Bueno, balón a la banda, juega el Acuasierra, que está por detrás en el marcador. Sube la bola Borrego. Ha entrado en cancha Chiri con el dorsal número 5. Ahí ven, tocando para Cristian. Borrego con el balón, se lo deja atrás, la gana Chopi para el equipo pozolense. Ahí está Rafa Dueña, se apoyó en Rizzo. A ver, Rizzo, cuando marcas que me dediques otro gol. Atención, taconazo de Rafa Dueña, se queda la bola atrás. El balón que lo tiene Borrego, ojo que la puede liar. Chiri. Balón para Cristian. Cristian que se quiere ir de su par. Balón a la esquina. Córner. Aprieta ahora el equipo de Villafranca. Ahí está Pablo Torrico dejando ese balón a Cristian, para que sea el encargado de poner el balón en juego. Ahí está Cristian. Lo ha sacado mal ese córner. La pasada temporada el equipo de Villafranca ganó los dos encuentros al equipo pozolvense, en el que abrió la liga. Ganó el equipo de Villafranca por 2-8. El partido de feria. Y bueno, ya saben lo que pasa. Hubo falta de Rizos, que va a ver la cartulina amarilla. Otro hombre ha molestado más en el equipo pozolvense. Que lo han visto Rafa Dueñas, Torrico y ahora Rizo. Luego iremos a recordar los goles de aquel encuentro que abrió la liga del ejercicio 14-15. Ahora atendemos a la falta que va a botar Borrego para el equipo de Villafranca. Tres hombres en barrera, situado Zete. Ahora Antos, ya que Tete se va a cubrir el palo. Borrego a la barrera por dos veces. Falta. Perdón. Efectivamente hubo falta ahí favorable al equipo pozolvense. El balón que lo va a poner en juego ahí Tete. Tete que sacó para Rafa Dueña. Rafa Dueña buscando el apoyo en Pablo Torrico. Se va Pablo Torrico. Buscaba también el apoyo en Rafa Dueñas. Balón a la banda. Ahí está Pablito Torrico, dispuesto ya a poner el balón en juego. Lo hizo para Rizo. Rizo que va a buscar el centro. Había salido ya la bola. No vale. Había salido el balón. Ahora la carga el equipo de Villafranca. Ahí está el capitán Torrecilla, que ha sido el que ha iniciado esta jugada de ataque. Cristian con la bola. Ahí no había nadie. Hablábamos de la goleada que sufrió el equipo pozolvense en el encuentro que abrió el campeonato de liguero. La temporada 14-15-2-8. El 1-0 lo anotó Manolín en el 15. Empató en el 17 Aguilar. Atención a Rafa Dueña. Gol de Chopi. Gol, 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 gol de Rafa Dueña. Sacó de banda Rizo en corto para Pablito Torrico. Este para Tete. Balón en profundidad para Rafa Dueñas, que le gana la espalda al capitán Torrecilla. Y en la salida de Esteban, por entre las piernas, él le coloca el balón en el fondo de la red. Marcó la casa rural. Marcó Rafa Dueña, 28 de partido. Casa Rural, Abuela T, Fútbol Sala Pozoblanco 4, Acuasierra Villafranca 2. Todo el desacierto que tuvo el equipo pozoblense en la primera parte lo está teniendo en esta segunda mitad, mientras que el equipo de Villafranca por momentos lo veo indolente. ¡Ojo! El disparo ahí, el punterín de Rizo. Ahora sí, blocó bien Esteban. Estaban hablando del reparto de los goles del encuentro de la primera vuelta del campeonato del pasado ejercicio. El 1-0 Manolín en el 15,
Empató en el 17 Rubén Aguilar, con ese resultado se llegó al descanso. Se puso por delante del marcador el equipo de Villafranca con gol de Jesús Sánchez en el 24. El 2-2 lo anotó Tete en el 25. Luego el 2-3 llegó en el 26, lo anotó Salvador Molina. El 2-4 lo hizo Jesús Sánchez. El 2-5 Mancha. El 2-6 Bellido. El 2-7 Jesús Sánchez. Y el 2-8 definitivo en el 38 lo anotó Bellido. Esa goleada del equipo de Villafranca lo colocó como primer el líder de la temporada pasada con 3 puntos, mientras el equipo de la Casa Rural terminó último clasificado con 0 puntos. Por aquello de la verdad, ¿no? Fue el equipo que más goles recibió. Y en el encuentro de la segunda vuelta del campeonato, celebrado en Villafranca el pasado 24 de enero del 2015, el día en el que el Madrid visitó 40 y tantos años después el nuevo Arcángel de Córdoba, victoria de la Cuasierra por 5-2. Borrego hizo el 1-0 en el 3, empató Caro en el 4, el 2-1 lo hizo Juanra en el 17, con ese resultado se llegó al descanso. En el 24 el 3-1 lo hizo Alberto Bellido, el 4-1 en el 29, el 5-1 Juanra en el 37, el 5-2 Manolín en el minuto 38 de partido. Era la jornada 14ª, igual que ahora. Qué curioso, ¿no? El 24 de enero del 2015, la Cuasierra era segundo con 31 puntos, a 3 del minuto 90, que era líder, mientras el equipo mozalbense era cuarto con 25. Bueno, algunos datos de la pasada temporada, de los enfrentamientos de estos dos equipos en esta tercera división, grupo 17º de fútbol sala. Le ha dado la vuelta de qué manera al marcador el equipo pozalbense, que del 0-2 ha pasado al 4-2. Está ganando, está muy bien en defensa, con mucha confianza, sin fisura y con ese acierto de cara a portería que no tuvo en la primera carta. Lolo Vino dando ahí las oportunas instrucciones a los suyos. Pero muy tranquilo. Parece como si no fuera con él la cosa, ¿eh? Está muy tranquilo. Ahí está Chiri sacando ese balón para el capitán Torrecilla. Ahora hay una serie de despropósitos también, de malos pases, de malas recepciones por parte del equipo de Villafranca. Mario cediendo a Esteban. Ha visto cómo le han hecho 3 goles en esta segunda parte. Juega Mario. Juega el Villafranca. Está por detrás en el marcador. El balón que lo tiene el capitán Torrecilla. Deja de nuevo para Mario. Busca el apoyo en Cristian. Ahí está Cristian. Ya está defendiendo ese 2-2. Claro, la defensa del equipo pozalbense. En estos instantes de la segunda mitad. Ahí tapando bien Pablo Torrico. El balón para Torrecilla. Veo unos jugadores con algo de desgana, parece. Torrecilla sacando el balón atrás para Mario. Torrecilla. No están metiendo esa velocidad, creo que necesaria para sorprender a un equipo como es el pozalbense, después de que haya hecho lo más difícil, que es remontar ese marcador adverso de 0-2 de la primera parte. Aunque, si bien es cierto, en el último suspiro de la primera mitad, el equipo pozalbense, por mediación de Juan Macaro, acortaba distancias en el luminoso.
Balón para Vicente Rodríguez Zete, en portería, que saca en corto, ahí se ha complicado Rafita, ojo que ha chocado ahí con Nchiri. Parece que se ha hecho daño en el rostro el bueno de Rafita. Ahí le está enseñando ahí Chiri a uno de los colegiados las heridas de guerra. Ahí en la caída, aunque parece que el peor parado, por lo que se ve, es el jugador pozalbense. Juego detenido aquí en el Juan Sepúlveda. Recuerden que estamos en el primer encuentro de la segunda, en el penúltimo encuentro de la primera vuelta del campeonato. Vamos ahí a Rafita, se duele de la barbilla, ¿no? ¡Oh! Ahí cabreado Rafita porque ya ha tenido que retirar, autor de uno de los cuatro goles del equipo pozalbense. Y por esa lesión se ha tenido que retirar, aunque no parece que revista gravedad. Ahí va Álvaro, el preparador físico, a ver si hay el alcance de la lesión del bueno de Rafita. Bueno, está jugando el equipo pozalbense, lo hace Rizo para Caro. ¡Gol de Tete! ¡Gol, gol, 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 gol! De Juan Jesús Guijo Tete. Presionó bien Rizo, le ganó ese balón a Mario, pisó la bola, se apoyó en Caro, el centro y Tete para adentro. Marcó Juan Jesús Guijo, marcó Tete, cayó el quinto, a 7 del final, Casa Rural Abuela Teo, Fútbol Sala Pozo Blanco 5, Acuasierra Villafranca 2. Bueno, vaya reacción del equipo pozalbense en esta segunda mitad. Reacción que prácticamente no la hemos visto en lo que llevamos de campeonato liguero. Y frente a uno de los grandes. Protestaba ahí Juan Carlos Blanco porque creo que la bola había superado ya la línea de banda. Ahí a la altura de su banquillo, pero en fin, los árbitros no lo consideraron así. Intentaba ahí, ensayaba el lanzamiento Juan de, tapó bien Ico, el balón que lo tiene ahora Bernardo, lo deja ahí atrás, buscando ahora el apoyo en Carlos. Carlos para Bernardo, Bernardo Carlos, Carlos Bernardo. Y ahí, tiene muchas dificultades superar la línea de medios, con el balón controlado el equipo de Villafranca. Esperando ahí en la línea de medios el equipo pozalbense en su defensa. Y vamos a ver, porque todavía queda mucho partido. Y vamos a ver también cómo gestiona esta ventaja el técnico del equipo pozalbense, Juan Carlos Blanco, en el partido de hoy. Que no pase, como por ejemplo con el Alcalá, que bueno, desperdició una ventaja también importante el equipo pozalbense y terminó empatando, creo que al final se empató. Y bueno, donde siempre a nuestro juicio el reparto de los minutos finales, pues no sé si fue el más idóneo o no. Lo cierto es que algunos jugadores estaban muy cansados y no sé si quizás por eso o no, al final se dejó escapar, bueno, que se perdió el partido. Ven ahí el marcador, quedan 6 minutos, 5-2. Gana el equipo pozalbense, 5-2 pierde el Acuasierra Villafranca. Uy, qué tranquilo está Lolo Vinos ahí. Moviendo la bola en defensa, el equipo amarillo, ahí defendiendo la Casa Rural y tapando cualquier resquicio. Balón para Borrego en saque lateral. La bola que la tiene ahora Juan de, mete para Carlos, el autor del primer gol. Sigue Carlos, deja para Borrego, el autor del segundo gol de su equipo.
Hay problemas. Ojo al robo de balón. De Tete, puede marcar Tete. La va a salir arriba. ¡Ay, qué pena! Pudo cerrar definitivamente el partido Juan Jesús en Guijo, Ferrando Tete. Vaya clara ocasión de gol del equipo Pozo Albense. A falta de 6 minutos para la conclusión del partido. Y atención que juega el Villafranca. Tete que ha cerrado bien ese lanzamiento desde el costado derecho de este hombre que va a poner el balón en juego. Juan de levanta el brazo en cortito para el disparo de Borrego. Otra vez balón a la banda. Y bueno, toma ya bueno, la reacción de el técnico Lolo Vino, que no sé si es pronta o tardía, decide buscar superioridad con portero jugador. Y insisto, no sé si quizás es algo tardía o no. Lo cierto es que esta es una decisión que entraña el riesgo. Te puede meter de lleno en el partido, como te puede dejar definitivamente cao. Ahora no ha acertado a controlar ese balón embellido en el área cuando suena la bocina y hay tiempo muerto. Quedan 4 minutos 27 segundos para que finalice el partido. Gana la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco por 5-2 en una extraordinaria remontada del equipo pozalbense en este segundo acto. Y Lolo Vinos, que está dando ahí las correspondientes instrucciones a lo suyo. Mira ahí el marcador, ve lo que falta. Y vemos ahí como Bernardo con el dorsal número 8 es el hombre que juega también como portero y jugador en esta superioridad que ha buscado el técnico del equipo de Villafranca para intentar que su equipo se meta de lleno en el partido. Por un momento, insisto, lo he visto, no digo que ni mucho menos haya entregado la cuchara, porque no sería justo, pero sí que estamos viendo que, bueno, no tiene esa intensidad que quizás tuvo la primera parte, o que esa fue la impresión que a nosotros nos dio. Bueno, ha hecho lo propio el técnico del equipo pozolvense, Juan Carlos Blanco. Arengar a los suyos ahora para que aprieten estos 4 minutos que restan para finalizar el partido. No se puede escapar la victoria del el Juan Sepúlveda en la tarde de hoy. En este primer partido del año 16, penúltimo de la primera vuelta del campeonato. Balón que juega Borrego para Bernardo, Bernardo de nuevo para Borrego, Borrego Bernardo, Bernardo que dispara con la zurda, punterín fuera. Balón en saque de portería para el equipo pozalbense, en cortito. Tete para Rizo, Rizo quería meter ese balón para Tete. Balón a la banda, de nuevo para el equipo pozalbense. Rizos, que se le escapa el balón, saca atrás para Ico. Ico quería meter para Tete. Gana metros el equipo pozalbense. De nuevo en saque lateral y va a ser otra vez Rizos el encargado de poner el balón en juego. Tiene junto a él a Tete. No sabemos si va a jugar ahí en cortito, va a meter el balón arriba. Al final jugó con Tete. Este para Ico. Ico para Juan Macaro. Caro atrás para Ico. Como cierre está ahí Tete, que se apoya en Caro. Atención a Tete. Ahí se le fue el balón demasiado largo. Tapó bien Esteban. Balón a la banda para el equipo de Villafranca. Carlos sacó un corto para Esteban. Balón largo, nada.
toda la ventaja para el portero pozolvense, que sacó en cortito para Rizo, se apoyó en Caro, ahora sí defendiendo arriba el equipo de Villafranca. Atención al robo de balón del equipo pozolvense, pégale, ahí le pegó Rizo, blandita. Otra oportunidad que ha tenido ahí el equipo pozolvense en esa desaplicación defensiva del equipo que prepara Lolo Vinos. 5-2 en el marcador, gana la Casa Rural. Abuélate, Fútbol Sala Pozo Blanco. Ya llevábamos días sin ver una victoria en el Juan Sepúlveda. Es que solamente hemos visto una en el campeonato liguero en esta primera vuelta. Balón a la banda para Juan de la apertura para Carlos, control de Carlos, cede atrás para Borrego de nuevo para Carlos para Borrego, problemas ahí para Borrego buscando el apoyo en Bernardo deja para Borrego en esa superioridad, ha intentado sorprender con ese lanzamiento a Fete, despejó bien el portero pozolvense. Balón a la banda porque tocó en la techumbre desde Municipal Juan Manuel Sepúlveda de Pozo Blanco, desde donde le llevamos la liga en la tercera división, grupo 16º de Fútbol Sala. En la jornada 14ª aprieta Carlos, punterín se le fue arriba, el disparo a Carlos, saca rápidamente Zete, intentaba sorprender ahí con ese balón largo que no pudo llegar a controlarlo Tete. Y vuelta a empezar. Nueva jugada de ataque en superioridad del equipo de Villafranca. Bernardo con la bola. Capitao. Ay, no sé qué ha pitado. Ahí los colegiados. Falta. Pues bueno, balón para el equipo de Villafranca. Bernardo con la bola. No, ahora hay tiempo muerto que ha solicitado el técnico Lolo Vinos para ensayar jugada. Quedan 2 minutos 10 segundos para que finalice el partido. 5-2 gana la Casa Rural Abuela Teo, 5-2 pierde el Acuasierra Villafranca, que como les comentaba anteriormente viene de ganar con claridad a un equipo que ha estado muchas jornadas liderando la tabla clasificatoria como el equipo de La Palma del Condado. Ahora, en el arranque de esta jornada, tercero con 25 puntos, los mismos que el segundo clasificado, el Jerez, y a 3 del Virgili de Cádiz, el equipo con el que abrió el campeonato del liguero el equipo pozolvense, aquí en el Juan Sepúlveda, también partido de feria y también arrancó la liga con derrota. Dicen que es uno de los candidatos al ascenso el Virgili de Cádiz. Atención al lanzamiento de la falta. Ahí está Bernardo con la bola. Él le va a pegar en cortito. Deja para Borrego. Borrego que se la coloca el lanzamiento. Despejó a córner. Se echó el balón un poquito hacia adelante. Se la colocó y le pegó con fuerza. Perfectamente colocado Zete, que ha sacado con suficiencia todo lo que le ha llegado. No ha sido mucho, pero todo lo que ha llegado lo ha sacado bien Fete. Tiene dos buenos porteros el equipo pozolvense. Tuvo mala fortuna en la primera parte Juan Ángel con ese primer gol, el lanzamiento de Carlos, ¿no?, que tocó en Caro y entró. Y luego a lo mejor en el segundo sí pudo haber hecho algo más el disparo de Borrego. Pero bueno, ahí está. Y atención que acumula la quinta falta el equipo pozolvense. Hizo lo propio también en la primera mitad, aunque fue en el último minuto del partido, sin consecuencias. Aquí queda algo más de esta segunda mitad. Y ahí está moviendo ya la bola el equipo de Villafranca. Atención a Bernardo. Se vino para el centro el disparo arriba. Arriba el lanzamiento y vemos ahí al técnico del equipo pozolvense, que tiene mejor semblante que otras tardes aquí en el Juan Sepúlveda. Tiene mejor cara.
acaricia la victoria, confía en ella, de sus huestes, en este primer partido del año 16, frente a uno de los grandes, el Acuasierra Villafranca, candidato a todo en esta tercera división. Con alguna que otra novedad, tiene cuatro novedades en relación con el pasado ejercicio. El dorsal número 2, Mario. Adri, con el 3, que ha jugado poquito. Bernardo está ahora haciendo de portero jugador. Y el autor del primer gol, Carlos. Son las cuatro novedades de que presenta esta temporada el equipo de Villafranca de Córdoba. Ahí está jugando de nuevo el equipo de Villafranca. Ese lanzamiento cruzado no llegó a nadie en el segundo palo. Afortunadamente para el equipo pozalbense, que mejor estaba colocado era Bellido, pero no llegó a conectar con el balón. Y ya otra vez, ahora sí, parece que le han entrado las prisas al equipo de Villafranca, aunque no sé si va a ser tarde. Atención, el balón que lo tiene Borrego. Falta y doble penalti. Falta de Rizo. Y en la sexta, falta sin barrera, doble penalti. Oportunidad para el equipo de Villafranca de acortar distancias en el marcador. Falta sin barrera, falta en 10 metros. Y sale Chiri para intentar, desde el banquillo, para intentar transformar. Tete cerquita de él, el punto de los 4 metros. Atención a Chiri, golpeo con la zurda, paró. Tete, que cierra así una segunda parte espectacular, defendiendo la portería pozalbense frente a este Villafranca, que esta vez sí parece que se va a ir de vacío del Juan Sepúlveda, porque hemos entrado ya en el último minuto de partido. Y bueno, hay que remontar 3 goles, me parece inviable. Ya sí, comienzan a celebrar los aficionados y los propios jugadores la victoria tras ese disparo de Borrego que se le marchó desviado. Y suena la bocina final. Final del partido. Llegó la segunda victoria en esta primera vuelta del campeonato de la Casa Rural Abuela Teo Fútbol Sala Pozo Blanco, frente en este caso a la Acuasierra Villafranca, por 5-2. En un partido que se le puso cuesta arriba al equipo pozalbense, con un 0-2 en el minuto 4 anotó Carlos el 0-1 y en el 13 Borrego el 0-2. En el último suspiro de la primera parte, Caro acortaba distancias, con 1-2 se llegó al descanso, tras el paso por vestuario en el primer minuto del segundo acto, empataba Manolín a 2 y en el 25 Rafita haría el 3-2, poniendo por primera vez delante en el luminoso al equipo pozalbense. El 4-2 lo anotó Rafa Dueñas en el 28 y el 5-2 definitivo en el 33, Juan Jesús en Gijón. Y bueno, al final, buen feeling, buen rollo de los jugadores de ambos equipos, aunque también alguno le ha recriminado que no se o que se jugara y no se echara el balón fuera para atender a ese jugador en lo que terminó con el tercer gol del equipo pozalbense. Pero bueno, ahí se ha quedado la historia. Y luego al final, bueno, esto es deporte y lo que debe de quedar es eso, ¿no? Y se ha acabado el partido. Creo que justicia ha ganado el equipo pozalbense, que ha sido mejor, yo creo que a lo largo de los 40 minutos, pero pues, sobre todo en la segunda mitad, que ha tenido un acierto espectacular. Vamos a ver qué nos comentan ahora los técnicos sobre este partido. Por fin ganó la Casa Rural 5-2 al Acuasierra Villafranca. Era importante romper la racha de alguna manera. Hoy nos visitaba un gran equipo como es Villafranca, con
con un gran amigo como entrenador y lógicamente venir de un equipo de la talla de Villafranca con la calidad de sus jugadores motiva también a los míos de cara a intentar romper por fin esa racha tan negativa que llevábamos de partidos en casa. Ese ha sido el acicate quizás, también un poquito más de confianza a la hora de saber cuáles eran nuestras posibilidades. Y pese a tener el marcador en contra de inicio, hemos sabido llevarlo a buen puerto. Muy pronto, ¿no? Prácticamente en el primer tiro nos hacen gol. Luego es cierto que nosotros hemos tenido multitud de ocasiones, pero otra vez, no sé si ha planeado los fantasmas en la primera parte, en otros partidos, cuando se han creado muchas ocasiones, pero no se ha finalizado. Sí, bueno, el mérito ha sido del portero de Villafranca. El portero de la primera parte ha hecho una gran primera parte, ha sabido atajar todas las oportunidades que nosotros hemos intentado marcar y la verdad es que poco hay que decir, el equipo tiene esas oportunidades, tiene llegada. La lástima ha estado en el poco acierto o el buen acierto que ha tenido el portero en este caso, ¿no? No pienso que hayan sido malas tomas de decisiones, sino por la actuación de su portero, ¿no? Hemos hecho una muy buena primera parte, pese al resultado en contra y el primer gol que ha sido en propia puerta al rechazar en el tiro, rebotarle a Caro, despista a Juan Ángel y entra. Esa es la mala suerte de los partidos, ¿no? Que muchas veces tú puedes estar trabajando bien y en un rebote te trastoca, ¿no? Lo habíamos hablado, había que seguir trabajando y con la misma actitud y confianza, y eso es lo que nos ha llevado a conseguir los tres puntos. Caro al fino del descanso, a corta distancia, 1-2, de los goles psicológicos, un rollo que nos monta, que se monta. No, hombre, es importante. El haber metido ese gol antes del descanso nos ha venido muy bien psicológicamente para meternos mucho más, pero de todas formas con el 0-2, yo para mí, si hubiera llegado al descanso con el 0-2, había que seguir trabajando porque no estaba el partido hecho. En plazas peores hemos toreado ganando 4-1 en la segunda parte y se nos han ido los tres puntos, ¿no? Por eso yo en el descanso les indicaba a ellos que tuvieran confianza, que puedes ir ganando o perdiendo los partidos al descanso, pero solo tu confianza y tu trabajo son los que te hacen luego tener los tres puntos. Hemos tenido la suerte de poder remontar ese 1-2 en la segunda parte con trabajo y con acierto en la toma de decisiones, y eso ha sido clave para los tres puntos. La segunda parte que claramente ha dominado el equipo pozoalbense, no solo con los cuatro goles que ha hecho ese parcial, digamos de 4-0 en el segundo acto, sino que ha creado también ocasiones, la portería también, bueno, se ha parado un doble penalti, en fin, ha salido todo a la perfección. Bueno, eso es lo que se le pide al equipo, ¿no? El trabajo, la actitud, la intensidad y que luego tengamos acierto, ¿no? Yo te lo he dicho muchas semanas, ¿no? Luego es cuestión de fortuna, ¿no? En el sentido de que tu trabajo se ve recompensado luego en el sábado, ¿no? Venimos trabajando muy bien, el equipo trabaja a la misma maravilla durante la semana y lógicamente me alegro por ello, porque se lo merecen, han trabajado en estas Navidades para llegar a, por lo menos a un punto, aunque no fuera el máximo, pero sí a un punto de inflexión para decir vamos a quitarnos esta espina de encima. Hemos tenido la mala suerte de que Lito se ha lesionado durante el partido en la primera parte, ya hemos podido contar con él. Pero bueno, aún así el equipo y Rafita luego tampoco ha podido, con un golpe aquí en la barbilla, no ha podido jugar luego en la segunda parte después del golpe. Pero bueno, la actitud y la intensidad de los que han estado, que han sido todos, ha sido fantástica y solamente me queda felicitarles a todos que han hecho un buen partido. Ya nos merecíamos, ¿no? Una victoria, entre comillas, holgada, sin sobresalto. No sé si puede ser ese punto de inflexión que estábamos buscando para toda una segunda vuelta que queda, más el partido de dos hermanas frente al Nazareno, ¿no? La semana que viene, con el que se cierra la primera vuelta de la Liga. Todos los partidos son complicados. Lo que pasa es que, bueno, nosotros tenemos un calendario donde el principio de la segunda vuelta, con Virgili, con La Palma, con Jerez, son partidos muy difíciles, donde son equipos muy buenos y donde vamos a tener que seguir jugando a este ritmo de 100%. Y sin tener despistes, sin tener errores, si queremos conseguir los tres puntos. Lo que está claro. Lógicamente, supongo que esta victoria también reforzará un poco al equipo. ¿Desde cuándo nos llevábamos sin ganar? Eso sin duda. El conseguir los tres puntos en casa nos hace seguir trabajando con confianza, sabiendo que estamos en la buena línea y vamos allá a dos hermanas, sabiendo que bueno, que estamos con tres puntos más y que enganchar tres puntos más serían seis seguidos. Cosa que no habíamos hecho desde la primera vuelta en un par de partidos, creo, en contra La Puebla y Trescal y Onuba. Y Onuba, correcto. Y eso nos va a dar una zona tranquila de la tabla para seguir trabajando de otra manera, ¿no? Pero de todas formas,
ya te digo, confianza plena en el equipo desde el primer día. Trabajamos bien durante la semana y esto es mérito de ellos, simple y llanamente. Y tú, que vas a estar un sábado tranquilo, sin darle vuelta al partido, ¿vas a poder ver el Atlético? Hombre, el hecho de que gane tu equipo te deja una satisfacción grande, y más sabiendo que han trabajado bien, que han trabajado según lo que teníamos previsto, han rotado todos han tenido su parcela de minutos en pista, todo lo que han aportado lo han hecho bien, y te queda esa satisfacción, ¿no? Pues el balance, poco balance podemos hacer. Yo creo que con el 0-2 estábamos intentando dominar un poco el partido, y aunque estábamos 0-2, pero era un poco el resultado para mí un poco engañoso también. Quizás porque el equipo ha tenido muchas ocasiones, sí, pero ha visto portería, ¿no? Sí, nosotros estábamos dominando un poquito más el juego, pero a la contra ellos han tenido muchas oportunidades. Lo pasa, José está muy bien en la primera parte, ha parado uno contra uno más que empezar y ha tenido varias opciones que ha resuelto bien la jugada, pero vamos, el resultado cortito. Sí, es verdad que luego, a la hora de llegar casi al descanso, nos han enganchado el 1-2 en un error nuestro y se han metido en el partido, ¿no? Por la segunda parte nosotros no hemos salido como teníamos que hacer. Quizá que la segunda parte hemos salido casi igual que la primera, para mí. Lo que pasa es que la primera nos hemos puesto con 2 goles y parecía otra cosa, pero hay que abstraerse un poco el resultado, y nosotros hoy no hemos competido el partido en ningún tipo, vamos, en ningún momento. Sí, sobre todo en la segunda mitad, ¿no? Lo que pasa es que para mí, ya te digo, el equipo ha salido la segunda parte casi que igual que la primera, ¿eh? Y lo que pasa es que sí es verdad que la primera parte el equipo local pues estaba un poquito más en media pista, entonces teníamos el balón un poquito más fácil y hemos metido 2 goles, hemos puesto 0-2, pero vamos, que en ningún momento yo creo que hemos estado por encima de estar dominando el encuentro para llevárnoslo. Aparte porque el marcador era cómodo y el equipo contrario no estaba acertando a la contra, ¿no? Pero la segunda parte, la consigna que hemos dado pues que no se puede jugar así, ¿no? Básicamente, si tú quieres estar en los puestos de arriba, tú no te puedes guardar nada, tú tienes que salir a todas las pistas a correr y a pelear y a pegar bocado, porque nosotros no somos un equipo de estrellas, somos un equipo como la gran mayoría de esta categoría. Gente que como no corra y no pelee y no esté conjunta y no tenga ganas de jugar, pues somos un equipo muy vulgar, básicamente. Y hoy se ha visto, vamos, somos un equipo que deja mucho que desear, lo que nosotros queremos y creemos que debemos ser. Lo mismo puede ser que estemos equivocados, ¿eh? También muchas veces exige uno unas cotas y unas metas y a lo mejor pues no estamos preparados para estar ahí arriba o para dar la cara como tenemos que darla. Oye, sin meterme a entrenador, has aguantado mucho hasta que has decidido buscar superioridad. ¿No veías que era tan necesario? ¿Tú crees que si lo fuera metido antes fuéramos remontados? Es lógico que hay que buscar soluciones, ¿no? Las soluciones las tienen que dar los jugadores. Los entrenadores dan las soluciones en los entrenamientos. Y si tú durante 40 minutos no has dado soluciones a todo lo que se ha propuesto durante el partido y durante la semana y durante lo que se está trabajando, porque esas soluciones no se pueden llevar a cabo si los jugadores no tienen actitud. Entonces tú puedes poner portero jugador, pero bueno, que ya lo has visto, el portero jugador. ¿Has visto, no? No había intensidad, no había ganas, no había. Yo creo que estaban todos locos porque se acababa el partido y ya está, no tiene más vueltas. Que es muy aceptable, pero vamos, cada uno. Los partidos los ganan los jugadores, los pierden los entrenadores de vez en cuando. Pero que ya te digo, que esto hay que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. Cada uno al final está donde se merece y el querer es poder. Si tú no quieres, por mucho que la Virgen se te aparece un día, pero todos los días, tontería. Te vas especialmente fastidiado hoy de por blanco, ¿eh? No, pero bueno, no por el resultado, ¿eh? Ni mucho que de todo se aprende, ¿no? Bueno, sí, claro, evidentemente. Pero que no por el resultado, vamos. Yo intento no basarme en el. A todos nos gusta ganar, evidentemente. Pero que un entrenador en este tipo de categorías, cuando trabaja y entrena, lo que quiere es ver reflejado lo que se trabaja. Y hoy no lo he visto. Entonces, si lo mismo fuéramos perdido 5-0 y el equipo está con otra cosa y has perdido, y dices, vale, partido la primera parte, seguro que Juan Carlos ha llegado al descanso con 1-2 perdiendo y seguro que estaba contento porque el equipo estaba jugando por lo menos lo que él había propuesto, ¿no? Estaban haciendo las cosas bien, había intensidad, había garra, otra cosa que esté acertado. Pero cuando tú no estás, no estás. Eso, entonces pocas soluciones puede dar un entrenador. El año pasado una magnífica campaña. Ahí segundo empetado con el primero. ¿Dónde está el objetivo de este curso 15-16, Lolo?
Pues el objetivo, como siempre, el objetivo es el que los jugadores quieran. El objetivo tienen que tener los jugadores, no el entrenador. Muchas veces los entrenadores, yo en mi caso, a lo mejor me... Es que el objetivo los marca el club, ¿no? No, el club de Acuasierra marca no descender. El año pasado lo mismo, no descender y hacer un papel digno, ¿no? De que, por ejemplo, no se vea lo que se ha visto hoy. O sea, yo no he visto a lo que es Acuasierra, los valores que nosotros intentamos transmitir, yo hoy no lo he visto. Entonces, eso sí es una de las cosas que nosotros es lo que exigimos. Compromiso, que los jugadores tienen un compromiso increíble, son gente muy formada y no le podemos pedir más. Pero luego los objetivos se los tienen que marcar los jugadores. Si tú llegas a una jornada el 9 de enero y tú tienes para entrenar 2 días y llevas 2 semanas parado y tú no te cuidas, el entrenador poco puede hacer ahí y el club poco puede hacer ahí. Entonces, cada jugador tiene que marcarse el objetivo que quiera. No hay más, es que no hay más. Y para terminar, tú que sabes de esto un poco, queda una jornada para que termine la primera vuelta. ¿Algo que te haya sorprendido? ¿Hay más o menos nivel que el año pasado? ¿Quién va a estar ahí por el ascenso? ¿Cualquiera te puede pintar la cara? Bueno, eso sí, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero vamos, te puede pintar la cara cualquiera, porque en este tipo de categorías influyen muchos jugadores que faltan por trabajo, los entrenamientos, la gente que ahora está trabajando en el campo también, el que no trabaja en el campo el partido del sábado no puede ir, eso principalmente. Pues sorprenderme básicamente por lo que ya habíamos hablado el año pasado, que había equipos a lo mejor en formación como La Palma, como por ejemplo Nazareno, con que este año ha tenido muchos cambios de jugadores, es un equipo que siempre también está ahí, Dos Hermanas, que es un equipo que se ha formado bastante bien con jugadores de otro equipo, en la Liga Local de allí de Sevilla, y claro, eso al final da un salto de calidad, la experiencia que tiene La Palma, por ejemplo, del año pasado a este partido que se le escapaba, no se le escapa. Eso por ahí, Alcalá, tiene un equipo que ya sabemos todos cómo juega, pero que sin duda el rival a ti este año es Cádiz, porque eso hay que explicar poco, vamos. Cádiz tiene tanto Cádiz como Jerez tienen dos plantillas muy, 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 con mucha calidad y creo, desde mi punto de vista, con mucha ilusión por cotas mayores, que eso hace mucho. Bueno, pero seguro que estaremos algún que otro equipo cordobés dando guerra hasta el final. Yo creo que sí, yo creo que quitando esos dos equipos, los demás equipos vamos a estar ahí. Hay 6-7 equipos que van a estar ahí y yo que pienso se van a poner muy difícil. La liga el año pasado pues también había muchísimos puntos por delante y al final pues acabamos ahí equipos que en principio no íbamos a acabar y todavía queda mucha liga. Pero sí es verdad que lo que me ha sorprendido, digamos, es el salto de calidad de esos dos equipos. Los demás han subido todo el nivel porque son un año más de experiencia, pero sobre todo esos dos equipos yo creo que van a estar arriba. Nos vemos en mayo, amigo. Esperemos que sí, que no nos hayan echado por... Después del resultado. Me han dicho que tú eres el amo de allí. No hay otro. No me echan porque no hay otro.